not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times Square, take a picture of me with a Kodak. Took my life from negative to positive, I just want y'all to know that. And tonight, let's enjoy life. Pitbull, Naya, Neo, that's right. Sexy, tell them, hey, give me everything tonight. Give me everything tonight. Give me everything tonight. Give me everything tonight. Take advantage of the night, cause tomorrow I'm off to do battle, perform for a princess. But tonight, I can make you my queen and make love to you endless. It's insane the way the name growing, money keep flowing. Hustlers moving silent, so I'm tiptoeing. So keep blowing, I got it locked up. Lindsay Lohan, put it on my life, baby. I make it feel right, baby. Can't promise tomorrow, but I promise tonight. Yeah. Excuse me, and I might drink a little more than I should tonight. And I might take you home with me if I could tonight. And baby, I'ma make you feel so good tonight. Cause we might not get tomorrow. Dándole marco a esta fiesta por los 20 años, voy a convocar a este escenario al señor presidente de la Cámara de Emprendimientos y Empresas del Polo Petroquímico, al señor Daniel Ibáñez, y a los miembros de la Cámara. Los dejo la palabra al señor Daniel Ibáñez. Autoridades, compañeros, empresarios, delegados y todo el mundo presente. No sé, un orgullo después de 20 años poder estar presentes, vivos y todavía con mucha fuerza. Es un honor para nosotros poder festejar estos 20 años. Y en un lugar como este, que marca una historia, que marca un derecho y que marca una época. Nosotros lo único que hicimos en estos 20 años fue defender una fuente de trabajo y crecer como empresa. Para eso le hemos puesto mucho de lo nuestro y fundamentalmente con el acompañamiento de nuestra gente. Nosotros queremos con este acto solamente marcar que vamos a seguir luchando, que estamos presentes y que nos debemos a nuestros trabajadores. A pesar de que parezca un discurso gremial, no lo es así. Nosotros como empresarios no solo defendemos a nuestras empresas, sino también a nuestros trabajadores. Le voy a dejar la palabra a Omar Cejas, en representación de Media Caña, uno de los emprendimientos de mayor trayectoria. Yo al principio quiero agradecerle a los presidentes de las empresas que confiaron en que se haga este evento, o más que confiaron, entendieron que la importancia que tenía hacer este evento para que personas de hace muchos años que estamos trabajando en el ámbito de la refinería y petroquímica, no estábamos en contacto. Y como decía Daniel, sirve también para demostrar que estamos vivos y como estamos vivos también, demostrar que estamos unidos. Porque toda nuestra historia, si bien somos empresas que tratan de progresar día a día para estar adecuados a las nuevas exigencias del mercado, en el fondo siempre conservamos ese espíritu de compañeros que en definitiva es nuestro origen y seguramente será nuestro fin. Ojalá que la Cámara siga trabajando para unirnos más y ojalá que los emprendimientos dentro de la Cámara, esto es una opinión personal que tengo, pero voy a trabajar en el futuro para esto, se empiecen, digamos, a acercar más los emprendimientos, a tener actividades, porque seguramente lo único que nos va a salvar por ahí es la unidad, o por lo menos nos va a proteger un poco más. Estar unido, eso nos va a proteger.
proteger mucho más, si bien a veces no podemos con todas las decisiones que vienen un poco más de arriba. Así que muchísimas gracias a Ramón y a los presidentes por haber aceptado hacer esto y haber venido. Voy a invitar a otro empresario, trabajador de una empresa muy importante como Copertay, a Leo Antonelli. Un poco pesada, por lo menos como para mí. Yo más que nada quería hacer memoria de lo que pasó en aquel año 91 y lo que está pasando hoy. Coincido con la nota que salió hoy en el diario de Berisso, donde Daniel dice: no quedamos los mejores, sino los que pudimos. En ese año 91 quedaron muchos en la calle, que hoy están peleando por el valor de la acción. Entonces va mi esfuerzo y me abrazo a esa gente que está afuera y que tuvo que comprar un taxi o que tuvo que ponerse un kiosco. A ellos mi apoyo y mi corazón. Gracias. Otra empresa también, no menos importante, como el Taller Naval, el cual es un hito en la región y bueno, acá representado por un amigo del Turco. Para agradecer a todos los que integramos la Cámara de haber logrado este momento tan hermoso. Técnicamente no me gusta aportar absolutamente nada, simplemente, como siempre lo vengo diciendo, inclusive en las reuniones con el ingeniero Guillermo en la Cámara de la Industria de la Plata, yo agradezco en estos años que hemos caminado juntos y las luchas que se han, como han anticipado, los momentos que hemos pasado y los sufrimientos que hemos tenido, la gente que ha quedado en la calle, compañeros que han muerto. Yo agradezco ante todo y en todos los que estamos presentes acá la amistad. Yo creo que más que la unión para defendernos o autodefendernos, esta Cámara, a través de lo que fue también el impulso del gremio con Ramón, yo creo de que lo más importante es la amistad que hemos tenido. Más que compañeros, yo creo que somos amigos. Eso es lo que yo siempre rescato y valoro. Voy a invitar a otro amigo de una empresa destacada, con mucha especialización en la zona, como es la empresa MAC, y presentada por Jorge Ortiz. Soy un experto orador, ni estoy preparado para esto. Hablamos todo del pasado, yo quiero hablar del futuro. Lamentablemente nosotros, la forma en que formamos nuestras empresas no fue de la más afortunada. El pasar de ser de trabajador a ser empresario, creo que todos vivieron esa etapa que es muy difícil de entender. Y pudimos avanzar gracias al concepto principal, que el patrimonio principal de la empresa es la gente. No puedo cerrar esto sin mencionar a una persona que a mí le debo los mayores de los respetos, fundamentalmente por haber confiado en mí en la gestión de esta Cámara, conjuntamente con el resto de los muchachos, y también porque ha sido uno de los pilares fundamentales para que nosotros estemos vivos. Una persona que es discutida, fundamentalmente, esto que voy a decir, lo repito muchas veces, es una persona que dice: ¿cómo? ¿Es gremialista y defiende a las empresas? No entiendo, me decían todos. Bueno, yo le quiero decir unas palabras que usa él 2x3. No hay empresas si no hay trabajadores. Y como esta persona defiende a los trabajadores, nos empuja a nosotros que sigamos adelante, creo que es la persona indispensable para que hable hoy. Ramón Garaza, si te podés acercar, te agradezco.
Bueno, buenas noches a todos. Gracias, Daniel, por tus palabras. Y bueno, gracias a todos los compañeros que componen la Cámara. Parece mentira que hayan pasado 20 años. Yo me recordaba, y aquellos que tuvieron la oportunidad de escuchar el programa nuestro su región hoy a la mañana, decía que no hay que olvidarse, y hoy nuevamente lo vuelvo a resaltar. Yo empecé allá en las luchas en la carpa cuando era simplemente un activista. Y algunos resistimos lo que pasó en 90, por ahí éramos muy poquitos. Y muchos de esos compañeros quedaron en el camino. Yo me siento verdaderamente orgulloso con el título ese de dirigente sindical, porque gracias a ese título me ha permitido transitar, crecer como persona, como hombre, como formador de opinión, como luchador, y entre todas esas cosas también haber sostenido con muchos compañeros todo esto que hoy podemos festejar. Difícil es aquellos que tienen que decidir, que están al frente, porque a veces cuando uno está en la trinchera siempre cree que va a ser el mejor, pero una vez que se llegue hay que tomar decisiones, hay que tener coraje, hay que pagar costos, y ahí se terminan las palabras muy lindas. Si no, empieza la responsabilidad de conducir lo que tiene que ver un gremio, las empresas y cientos de trabajadores conjuntamente con su familia. Y Néstor Fillini tuvo la visión, en ese momento muchos no saben, pero estas empresas iban a estar en manos de otros. Y él, como secretario general, nuestro querido Supe, tomó la decisión, a pesar de que muchos no compartían, es decir, el costo lo pago yo como secretario general, pero las empresas tienen que ir a manos de los trabajadores. Miren qué acierto, pasaron 20 años y muchos de los que están aquí hoy disfrutan de esa decisión. Bienvenido sea, tenemos una historia de lucha, y esto se sostuvo gracias a la lucha. Así que para finalizar, ojalá festejen, felicitaciones a todos ustedes, y como decimos siempre, juntos vamos por más. Gracias.